invitados importantes. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Kuleba, va a estar con nosotros y haremos una reflexión importante sobre la situación en Ucrania y ese deseo que tenemos todos, y en primer lugar España, de que la paz regrese a Ucrania, que es lo mismo que decir que la paz regrese a Europa. Voy a expresar de nuevo y reiteradamente, aunque nuestros amigos ucranianos lo saben de sobra, también nuestros socios europeos y nuestros aliados transatlánticos, la solidaridad y el compromiso de España con Ucrania de todas las formas posibles y tanto tiempo como sea necesario, para defender a tantos civiles indefensos, para defender la integridad territorial, la soberanía y la libertad de Ucrania, y también para defender los principios más básicos de la Carta de Naciones Unidas, que es lo que nos garantiza al final la igualdad soberana de los Estados y la paz y la estabilidad en el mundo. Y también, por supuesto, la voz de España se oirá para subrayar la importancia del vecindario sur y de eso que en el lenguaje de la OTAN se denomina la OTAN de 360 grados. Porque las amenazas hoy en día, la principal, por supuesto, es el desafío de Rusia a la seguridad euroatlántica y a la integridad territorial y la soberanía, la igualdad soberana de todos los estados en Europa. Pero también hay amenazas desde el sur, y cada vez más las amenazas del sur son también las amenazas rusas desde el sur. Por lo tanto, van a ser dos días de reflexión, de intercambio, para que avance la seguridad euroatlántica y para intentar que la paz regrese a Europa. Y desde luego España no va a escatimar esfuerzos, como siempre, para ser constructiva y para trabajar conjuntamente con todos sus aliados. ¿Cree que la OTAN debe desplegar tropas en Finlandia para proteger la desde ya frontera más grande con Rusia? Bueno, vamos seguro a hablar de cuál es la mejor forma de garantizar esa seguridad euroatlántica, pero el principio de seguridad de la OTAN, que te quiero recordar una vez más, que es una alianza defensiva, en ningún caso ofensiva, lo único que hace es ofrecer seguridad. En todo momento se hace un análisis de riesgos, de amenazas, de dónde se encuentran esos riesgos, esas amenazas, y del mejor uso en cada momento para el despliegue de lo que es el escudo de seguridad. Si fuera necesario en Finlandia, sería digamos en la frontera con Finlandia. Lo que es cierto es que hoy la alianza es más grande y por lo tanto también el incremento de nuestra seguridad es mayor. En estos momentos el despliegue es en el flanco este y España colabora activamente a garantizar esa seguridad europea, que es también la seguridad de los españoles. Sí, la OTAN suma un aliado, pero hay otro país que se queda de momento pendiente por el camino, digamos. ¿España piensa reforzar un poco las relaciones con Turquía, las conversaciones en marcha con Turquía, para garantizar que esa adhesión se produce antes de la cumbre de Lituania? Y no sé si consideraría un fracaso que para esa cumbre no hubiera 32 miembros. Bueno, hoy es un día de celebración, hoy es un día importante, hoy entra Finlandia, esa es de verdad la importancia del día. Por supuesto, yo espero que Suecia lo haga lo antes posible. Con Turquía tenemos una extraordinaria interlocución y una extraordinaria relación. Hemos trasladado toda nuestra solidaridad tras el terremoto que asoló Turquía y Ucrania. Ha estado el equipo de campaña y el hospital de campaña de la ECID hasta hace muy pocos días sobre el terreno, y por supuesto mantenemos un diálogo fluido con Turquía. No es por parte de España quien debe de tomar esa decisión, simplemente nuestra posición es clara. Nosotros ya hemos hecho lo que teníamos que hacer para facilitar el que Suecia pueda ser parte de la OTAN, y lo que esperamos es que cuanto antes todo el mundo siga el mismo camino. Muchas gracias.